El fantasma errante. Ya está aquí Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Desde dónde nos hablas, Fernando? Estoy marcando desde el estado de Querétaro, pero el relato que voy a contar pues nos sucedió a mí y a mi hermana en Toluca. Muy bien. En Atlacomulco, cerca de Toluca. Perfecto, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, pues fue hace muchos años, no hice el cálculo bien. Yo habré tenido unos 9 años tal vez, mi hermana habrá tenido unos 5 o 6 años. Estábamos en casa y un tío llegó, interrumpió a mis papás, les quería contar algo de adultos. Para esto entonces pues éramos pequeños, ¿no? No nos interesaba de qué hablaban. Y entraron a un cuarto, nosotros estábamos al lado de ese cuarto, pero ellos cerraron la puerta para hablar de sus cosas de adultos. Entonces mi hermana, que está aquí conmigo, y yo pues nos quedamos en este sillón, pues viendo la tele. Era de noche, no era tan noche. Y de repente llegó un silencio muy fuerte, un silencio con mucha fuerza, casi que podías tocar ese silencio. No sonaba la tele, no sonaba nada en el ambiente, solo nuestra respiración y el espacio que teníamos entre nosotros dos. Y de en medio de nosotros empezó a surgir un grito. Parecía que hubiera una garganta en medio de nosotros gritando. No nos hemos querido acordar bien porque podríamos decir que fue un trauma, sí. Yo lo considero así. El caso es que este grito que surgió de entre nosotros, pues, venía de un silencio que no era natural. Y el ruido, pues, obviamente no venía de ningún ser humano, porque no había nadie con nosotros. Mis papás estaban en el cuarto, pero era imposible que fuera un grito de ellos, ya que se escuchaba como una caja fonadora, unos pulmones, entre nosotros dos. Y gritó, fue un grito ascendente, gritó así tipo, fue algo como, y fue subiendo hasta que nos erizó la piel, pero habrá sido en 5 minutos que se activaron en serio todos nuestros sentidos de supervivencia. Éramos niños, entonces empezamos a patear la puerta, a golpearla con muchísima fuerza, hasta el punto que se nos hizo inhumano que nuestros papás no abrieran la puerta, ya que mi hermana y yo pues estábamos en serio muertos de miedo, los nervios estaban en su máximo, y para ser unos niños considero que fue un cuadro de estrés muy fuerte al que nos expusimos esa vez. Claro. Entonces muchísimo tiempo estuvimos golpeando la puerta, en serio muchísimo, tanto que ella está aquí, lo puede corroborar, porque ella es muy escéptica hasta la fecha, a pesar de que nos pasó esto. A mi hermana sí le gusta, le encanta escucharlos o escuchar repeticiones del programa de antes, sí. Pero todavía se le nota un poco de escepticismo. Yo soy una persona que siempre se inclinó hacia estas cosas oscuras, ¿no? Después de tocar la puerta muchísimo tiempo y con mucha fuerza, nuestros organismos ya se habían cansado, nuestros músculos ya no daban para más, ya casi tirábamos esa puerta. Entonces mis papás abrieron la puerta y nos metimos gritándoles que por qué no nos habían abierto, por qué no nos abren, por qué no nos abrían. Y ellos nos dicen, pero si acaban de tocar. Nos dicen, ustedes acaban de tocar. O sea, que no los habían escuchado. Sí, eso es lo más lógico, que ellos no hayan escuchado, porque tocamos con todas nuestras fuerzas esa puerta como 5 minutos. En serio, 5 eternos minutos estuvimos tocando la puerta y mis papás nunca la abrieron. Y cuando la abrieron, nos dijeron que la acabamos de tocar ahorita. Es decir, no explico esto, tocamos la puerta con muchísima fuerza, mucho tiempo, y ellos no escucharon, solamente unos 2-3 golpes, supongo, y abrieron la puerta. No explico a dónde se fue ese tiempo que estuvimos tocando ella y yo. Ok, pues sí, qué raro, ¿no? O sea, son de esos fenómenos que no nos podemos explicar. A lo mejor los sentidos de tus papás estaban bloqueados para no escuchar, porque así como tú lo platicas, fue evidente que golpearon la puerta con tanto miedo y tanto terror que tenían. Ya me imagino el sonido que debieron haber provocado, pero que no lo detectaran tus papás es lo extraño. O mi tío. O tu tío, ¿no? ¿Verdad? Sí, y seguimos tocando la puerta, y para cuando ellos abrieron, nosotros no explicamos lo que había pasado. Reclamamos, más bien, ¿por qué no nos habían abierto? Ajá. Cuando les explicamos, pues imagínate lo que dijeron ellos, dijeron, pues no, o sea, no se lo explicaron. Lo bueno es que mi hermana está de testigo, y de no ser por ella,
yo hasta la fecha creería que ese evento nunca pasó. O sea, fue algo totalmente, lo que se dice, antinatural. Uh-huh. Ese sonido, ese grito erizante, no venía de ningún otro lado. Y ella puede confirmarte ahorita que fue un grito de mujer, fue un grito femenino. Ajá. Pero muy doliente, muy muy feo, muy, no era, o sea, transmitía horror, transmitía dolor, te transmitía tristeza. Sí. Pero al darnos cuenta de que no era algo de este, o sea, que no era un ser humano. Ajá. No sabíamos qué hacer, nos vimos los, yo vi por instinto, nos vimos, y sí, el instinto mismo nos llevó a correr con mis papás. Y la puerta, pues, no sé, dices tú, como dijiste tú, tal vez sus sentidos se taparon. Ajá. Se obliteraron. La sí, otra versión que yo tengo es que esa cosa, ajá, nos pudo haber, en su momento de manifestación, nos pudo haber llevado al plano del que ella viene, que supongo que es la misma casa donde estábamos mi hermana y yo. Ajá. Pero en otra dimensión. Y prácticamente suena raro, suena trillado, pero ajá, posiblemente nos llevó a su dimensión. Sí, un momentito. Puede ser esto que le llaman dimensiones paralelas, y que a través de la energía de esto que se manifestó ahí, pudo haber hecho lo que tú comentas, haberlos como que traslapado en otra dimensión, ¿no? Y vamos, tu hermana como escéptica, ¿qué dice que pasó? O sea, ¿por qué está ella aferrada a que es escéptica a pesar de haber vivido esto? ¿Ella cómo lo explica o cómo lo justifica? Pues con ella vemos películas de susto y eso, nos divertimos, pero ella, sin embargo, es una persona un poquito más seria en este sentido. Yo soy alguien que, como muchos supongo espectadores, cree algo sin batallar mucho. Me interesa tanto este aspecto que si me ponen un tema de estos enfrente, me lo como, es decir, me gusta mucho. Y ella pues sí lo pone un poquito más fríamente, ella se sale un poco de la esfera y lo ve más fríamente. No sé si te pueda comunicar con ella, porque ella tiene un relato que pasó en esa misma casa años después, pero que solo ella vivió, pues ya no estaba esa vez. Ok, a ver, comunícamela. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Julia. Julia, bienvenida. Gracias. A ver, ¿de qué se trata esa experiencia tan fuerte que viviste? Sí, pues para mí fue, o sea, fue muy increíble porque, pues como dices, pero, o sea, éramos niños, yo tenía como 6 años. Ajá. Y entonces, pues al escuchar ese grito, de verdad que fue algo muy impactante y hasta la fecha no nos podemos explicar nada. Sí, yo soy un poco escéptica, uh-huh, pero, o sea, sin embargo, también me han pasado como cosas ahí en esa casa. Sí. Pero pues no sé, es algo muy como increíble, o sea, literal no lo puedo creer. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, una vez sí, estaba mi mamá, mi papá, también estaba mi hermano y estábamos en la sala. Entonces mi mamá estaba en la computadora y mi papá pues estaba a punto de cerrar el portón. Y para esto yo me estaba preparando un café ahí en la cocina. Pero al momento en el que mi papá agarra las llaves para cerrar el portón, yo lo estaba observando a él, no sé por qué, pero lo estaba observando. Entonces, al momento en el que él agarra las llaves, se le caen. Entonces, mi papá pues tiene un poco de problemas en la espalda y batalló un poco para agacharse. Pero al momento en el que él se agacha, veo claramente como algo como blanco pasa detrás de él. O sea, por las piernas. ¿Pero le viste alguna figura? Era como algo peludo y como una bola, o sea, fue algo muy, ajá, extraño. ¿Y? Entonces, ajá, nosotros tenemos una perrita blanquita, igual chinita. Sí. Entonces, pues mi papá también se dio cuenta. Y al darse cuenta, se levantó enseguida y buscó a la perrita. Entonces, pues se quedó como confundido. Y yo pues me reí, o sea, porque no sé qué reacción tomar, o sea, no sé cómo lo tomé. Sí. Y me reí. Ajá. Y le dije, sí, yo también lo vi. Y me dijo mi papá, a ver cómo era, y ya se lo describí, le describí que era blanco, que era como peludo y una bola. Sí. Y me dijo, no, pero era la Brigitte, porque la perrita se llama Brigitte. Ajá. Y le dije, no, para no, la Brigitte está allá afuera. Me dijo, no, ¿cómo es posible? Le dije, sí, de verdad, te juro que yo lo vi.
Entonces eso también lo vio él, o sea, era algo como peludo y blanco. Sí. O sea, no necesariamente era la Brigitte. No era la perrita, porque la perrita estaba afuera. Ajá. Sino que fue como, es que no, o sea, no tenía forma, le digo que era como algo como redondito. Uh-huh. pero peludo. Entonces, uh-huh, pues también pasó muy rápido, tampoco le vimos bien la forma, porque pasó muy rápido. Claro. Fue como una sombra, más o menos. ¿Esto fue en una zona boscosa? Vivimos como, sí, en una zona, pues es que vivimos así como, en lo que antes era una zona así como... Había mucha naturaleza. Ajá. Ok, pues pudo haber sido la presencia de un elemental, ¿no? De estos, ya ves que hay diferentes formas de duendes, de vamos, gnomos, chaneques... Pudo haber sido un elemental de la naturaleza. Esto nada más lo digo así especulando, porque pues bien a bien necesitábamos tener un poquito más de indicios. Ahora, semejante a tu perrita, esto también nos da a entender que tal vez no era nada malo, ¿no? Simplemente se apareció y luego ya no se volvió a ver. Ajá, pues sí, pues de hecho nosotros también creemos, o sea, como, ajá, los duendes y así, porque pues dicen que los duendes van por cosas de metal, ¿no? A veces sí. Ajá, entonces esa también es la explicación que a veces le damos cuando, uh-huh, platicamos de esta situación, que iba por las llaves que se le cayeron a mi papá. Claro, sí. Pero pues sí fue muy extraño, y también que lo viéramos los dos, pues fue todavía, sí, más. Vaya que sí. Y bueno, pues esto que sirva para ti, que te sirva de lección, mejor dicho, ¿no? Tú dices que eres escéptica, sí, porque nadie te va a convencer de lo contrario, ni los mismísimos fantasmas lo van a lograr. Así es. Excelente, pues muchísimas gracias, Julia, también nos despides de tu hermano, gracias por platicarnos esto, es hora de irnos, pero desde luego que espero que no sea la última vez que platicamos. Claro que sí, muchísimas gracias, pronto también les vamos a contar más relatos. Órale, cuando gustes, es tu casa. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos y darnos esta confianza para conocer un poquito de su vida, con esos relatos que los han dejado marcados, porque literalmente no olvidas, Nacho. Cuando te sucede algo de este tipo, pues ya se te, uh-huh, queda como tatuado y no lo puedes olvidar. Y cuando lo cuentas, parece que lo viviste ayer. Así sucede y lo decimos por experiencia. Félix, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Ya listo para contar esta experiencia? Sí, nada más que los oigo muy lejos. Fíjate que nosotros sí te escuchamos bien. ¿Qué tal que empezamos con tu relato en lo que aquí le vamos modificando, sale? Quise hablar por nosotros, bueno, la familia. Tenemos una casa en San Luis Potosí. Sí. Esa casa nunca fue habitada por mucho tiempo. Esa casa mi hermano, que estaba aquí en Estados Unidos, la compró desde aquí. Y pues nosotros nada más la cuidábamos y todo allá, pero nunca vivimos ahí por mucho tiempo. Después nos cambiamos ahí por 2 años y pasaban muchas cosas raras. A mi hermana, tenía una hermana que le jalaban los pies, miraba que llegaba alguien hasta la puerta, pero no entraban, y muchas cosillas. Y luego, como hay árboles de frutas en ese terreno, muchas personas decían que en las noches había gente cortando frutas, había unas matas de limones muy frondosos, y mucha gente que pasaba por ahí en las noches miraban gente cortando limones, cortando frutas. Hace 2 años que otro hermano que estaba aquí en Estados Unidos se fue para allá, y este relato me lo contó él. Nos los contó el hora que regresó otra vez. Dice que fueron unas personas ahí al rancho, buscatesoros, según, y empezaron a marcar varias partes de ahí del rancho donde decían que había tesoros. Y esa casa que le digo, también fueron ahí y marcaron esa casa de que había un tesoro en esa casa. Entonces, pero el señor que iba buscando tesoros llevaba a un chamán o a un brujo, no, la verdad no sé bien qué era, si era un espiritista o era alguien que se dedicaba
al espiritismo. Sí. Dice mi hermano, el menor, que estaba ahí con ellos cuando estaban checando el terreno con los aparatos de buscametales y todo eso, que dijo el señor que andaba buscando tesoros, que había una olla llena de puros centenarios en esa casa. Entonces, platicando con el brujo, con el que llevaba, que le dijo en voz baja que no, que ese dinero era malo. Entonces nada más lo marcaron y se fueron de ahí, se fueron a otras partes de ahí del rancho y ese lo dejaron ahí. Entonces cuando mi hermano, el que estaba aquí en Estados Unidos, llegó para allá, pues le contaron todo y decidió sacarlo, escarbar donde habían marcado. Entre mi hermano, el que se fue de aquí, mi hermano, el que estaba allá, el más chico, y un primo, empezaron a escarbar y se les hizo de noche, porque dice que sentían que el primer metro que escarbaron de profundidad estaba muy duro, entonces les hizo de noche. Dice que eran como las 12 de la noche cuando mi hermano, el más chico, y el primo le dijeron a mi hermano, el que estaba aquí, que iban a ir, que fuera por agua porque tenían sed. Entonces mi hermano no quiso ir, dijo, no, ¿por qué no van ustedes? Yo me quedo escarbando. Y dijeron mis hermanos y mi primo, no, pues está bueno, nosotros vamos. Y se fueron a la casa donde vivían mis papás. En eso se quedó mi hermano solo escarbando, el mayor. Y dice que de repente sintió donde la pala y el pico con el que estaba trabajando se hundían en la tierra, pero muy suave. Ya se sentía muy suavecito, como si fuera pura arena, siendo que poquito antes había puras piedras, puro, no sé cómo lo conozcan ustedes, allá le dicen choy. En eso dice que sintió como que llegaron mis hermanos que estaban atrás de él. Dice que cuando volteó no eran mis hermanos, que era un hombre alto y todo de negro. Dice que no lo pudo ni ver a la cara, nomás volteó y miró ese hombre altísimo que estaba fuera del hoyo donde él estaba escarbando, y dice que le dijo que ya llegaste al dinero, nada más que te voy a decir una cosa, que le dijo, ese dinero es mío y si tú lo quieres te lo puedo dar, solamente que tienes que entregarme a alguien que tú más quieras, que le dijo, sí, a tu mamá. Y dice mi hermano que no supo qué contesta, cómo se salió del agujero y empezó a correr hasta llegar a la otra casa. Ya no escarbaron más, ya no regresaron a sacar el tesoro. Bueno, ese es la historia que pasó hace como 2 años apenas. Oye, pues, fíjate que los tesoros siempre van envueltos de historias semejantes. Se dice que cuando hay un tesoro, muchas veces es muy probable que te encuentres con un guardián, como pudiera haber sido este caso, ¿no? Y es tanto el susto que prefieren mejor dejar el tesoro. Ahora, bueno, pues esa fue la historia. En ese lugar, vamos, ¿no se llegaron a presentar otro tipo de fenómenos? Luces, fogatas, cosas así. Pues sí, le digo que mucha gente ha dicho que mira personas ahí. Ajá. Que... Bueno, sí, pero... Que miran lumbre, ajá, ahí donde escarbaron. Sí. De hecho, sabían dónde ir a buscar el tesoro, porque cuando vinieron a marcarlo, ajá, a checar con los aparatos, sí, ya mi papá ya sabía dónde le habían dicho unos vecinos que miraban que hacían lumbre en las noches, varias noches miraban que hacían lumbre ahí. Entonces por eso mi papá le supo dónde decirles que buscaran, que marcaran dónde estaba. Ahora, ¿tú sabes de qué color era la lumbre? ¿No te lo han podido explicar o tú no sabes? Era una lumbre, un fuego azul grandísimo que se hacía, por así como el chorrito, se hacía grande y se hacía chiquito. Sí, hay personas que se dedican a sacar tesoros. Vamos, cuando hay alguna sospecha, ellos se ofrecen para ayudarte a sacarlo y a cambio de una parte del mismo tesoro, es decir, no te cobran, sino que simplemente de lo que encuentran se llevan ellos una lana, ¿no? Vamos, una parte proporcional. Ya se ponen de acuerdo. De hecho eso es lo que decían ellos. Ajá. Que si sacaban un tesoro ellos se quedaban con un 50% y dejaban el 50% a la familia. Eso es. Pues sí. A lo mejor sí, no, pues ahí por el rancho de nosotros hay muchos lugares, ajá, donde se dice que hay tesoros. Hay tesoro. ¿Y por de qué? Hecho, hay, ¿perdón? ¿Por qué tantos lugares? O sea, ¿qué pasó ahí? No sé, ¿hubo movimiento de la revolución o algo? ¿O por qué habría tesoros?
La verdad no sé. No se sabe. La verdad no sé qué haya pasado antes ahí. Pero hay un lugar muy famoso que... Yo le estoy hablando del estado de San Luis Potosí. Sí, sí. Hay un lugar muy famoso que se llama El Infiernillo. Sí. Ahí hay un... Es como una... Como un sótano. Ajá. Uh-huh. Tiene como... Debe ser a unos 500 metros de diámetro. Sí. Es como un cráter. Ok. Pero por un costado del cráter hay una cadena que cada eslabón mide un metro de diámetro. Y esa cadena cuelga desde una parte del sótano hacia abajo. Ajá. Entonces, cuenta la gente que a las meras 12 del día, sí, te pones de un lado y se ve una cueva que está a un lado de la cadena y que se miran 7 montones de oro que hay adentro, pero ha ido mucha gente a quererlo sacar, pero nadie ha podido. Uh-huh. Pues qué raro, ¿sería una mina o algo así? Pues la verdad toda la gente dice que es un tesoro para engañar a la gente. Uh-huh. que es del demonio y que lo pone así para poder llevarse almas. Okay. ¿Cómo se llama ahí? Se llama El Infiernillo. El Infiernillo. Es en la Huasteca Potosina. Sí. Vamos a investigar porque me suena muy muy interesante y nos han hablado poco, Sí, de hecho hay muchos lugares turísticos por esa zona y cualquier gente que llegue ahí a la zona turística y pregunte por El Infiernillo, cualquiera sabe. Uh-huh. Han ido muchos investigadores a tomar fotos y videos de ese sótano que le digo, y les llama la atención la cadena que está grandísima. Uh-huh. Y está incrustada sobre la tierra. Sí. Vaya, pues qué interesante, amigo, ya nos acabas de dejar pues una tareilla para las cosas que tenemos que hacer en lo futuro, ¿no? Visitar El Infiernillo, sí. Sacar un documental o a ver qué podemos extraer de información, porque suena bastante interesante. Muchísimas gracias, sí. Félix. Ok, gracias, mucho gusto. ¿De qué, amigo? Al contrario, que pases buena noche. Vale, igualmente, bye. Y ya tenemos en la línea a Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gina. Placer saludarte. Igualmente. Nacho, también a ti un placer saludarte. Gracias, amigo. Saludarlos en el programa. Uno de mis programas favoritos, los escucho muy, muy seguido. No siempre les puedo hablar por cuestiones de que de repente el tiempo, cosas, pero sí los escucho muy, muy seguido. Mi experiencia es la siguiente. Sucedió hace algunos años, de hecho fue antes de que naciera mi esposa. Me cuenta ella, en una de esas noches de frío, frío afuera y adentro olor a canela, a café y un panecito así delicioso. Sí. Y de desvelarse, ¿no? Y platicar cosas. Me cuenta ella que estaba en su casa, era una casa bastante grande que se encuentra allá en Coahuila, y entonces resulta que ella llegó de la escuela, de la secundaria, y en aquel entonces pues le gustaba mucho escuchar música en una consola de discos, de esos discos grandototes de acetato, tamaño pizza familiar. Sí. Y entonces ella pone una música y la deja sonando y entonces se va a hacer otras cosas. Sí. De pronto empieza a escuchar una canción. Okay. La parte extraña viene porque esos discos tenían dos lados, un lado A y un lado B. Que por cierto, ella, Alberto, los amigos, los peludomaníacos Centennial, ni idea de lo que estamos hablando. Estos discos que tenían dos caras, no se lo imaginan siquiera cómo puede acetato. Ser. Que tenía la de cara del lado A y B. Exactamente. Bien. Y tenían como 5 canciones o 8 canciones de cada lado.
Exacto. Ajá, acababas un lado y dices, bueno, ahora voy a escuchar el lado B, y con la aguja, ¿no? Le ponías para que empezara. Exactamente. Alberto, estamos en una consola con aguja de diamante. Estamos delatando nuestra edad, se me hace. Bueno, ya adelante. Los conozco por el YouTube. Sí, nos han contado que así sucedía. Nos han contado, exactamente, Gina. ¿Y luego? Entonces resulta que ella puso esta música y estaba escuchando las canciones del lado A, se mete a bañar y de pronto, en eso que termina de bañarse y estaba secándose, peinándose, etcétera, de repente empieza a escuchar una canción, pero una canción que estaba como a la mitad del lado B. Y sí, la consola no era una consola de las automáticas. Después salieron unas automáticas que se ponían los discos como tipo rocola parados y tocaba el lado A y el lado B, pero no era una de las primeras que salieron. Ajá. Entonces, no había, era muy complicado, o sea, para escuchar la canción que ella escuchó después, había que quitar la aguja, sacar el disco manualmente, voltearlo, para los chavos, digamos, como si voltearan una tortilla, digamos, o sea, el movimiento es ese, sí, voltearlo completamente el disco, volverlo a colocar y colocar la aguja en la canción correspondiente, que era una canción del medio. Claro. Sí, sí, pero ahí no termina el terror, bueno, ahí no termina el misterio, más bien, uh-huh, más que el terror, el misterio. Sí. Porque la canción resulta que se llamaba Más Allá. Más Allá. Así es. Órale. O sea, justamente se puso en la... porque era algo complicado, vamos, si lo querías hacer manualmente, tenías que tener un buen pulso, si no le dabas un buen rayón al acetato. Ah, exactamente, exactamente. Sí, 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 si no le dabas un buen rayón, y ya ves, ya, bueno, se empezaba a sonar mal, ¿no? Se descomponían, sí, los discos. Muy bien, amigo. ¿Y luego qué pasó entonces con este tocadiscos y esta canción Más Allá? Entonces, sí, entonces resulta que entonces ella, pues, después de que sucede esto, pues, se queda primero muy sorprendida, y luego resulta que mejor, esto fue en un segundo piso, ¿no? La casa es de dos plantas. Sí. Entonces, ella baja al primer piso y espera a que lleguen sus familiares, pero cerca de la puerta. Porque, o sea, fue pues bastante impresionante, ¿no? Ese suceso para ella. Sí. Pues sí, cómo no. Vaya, pues qué buena experiencia, amigo, y gratos recuerdos de aquellos momentos en donde todavía la vida y la radio era blanco y negro. Todavía, fíjate que yo un tiempo hice radio también, 2 años, pero solamente en internet. Teníamos, era por parte de la Universidad, ajá, de la Comunicación aquí en la Colonia Roma. Okay. Y y teníamos un programa en internet muy bonito. Después, por cuestiones de trabajo y de otras cosas, uh-huh, tuve que dejarlo, pero la verdad es que sí me encantaba. Oh, sí, no, es que la verdad es una actividad que apasiona. Pero es que aparte de eso, Nacho, sí, estarás de acuerdo conmigo que hoy la imagen domina tanto, uh-huh, la vida, sí, que no somos capaces de construir imágenes nuevas, o sea, ya todo lo tenemos digerido. Como en un estereotipo de, sí, el amor, el corazón, la primavera, el sol, o las flores, etcétera, ajá, etcétera. Como codificado, ¿no? Exactamente. Mira, Alberto, de ahorita lo que están comentando Nacho y tú, una de las razones por las que estamos utilizando, obviamente, las tecnologías para comunicarnos y estar más cerquita de todos ustedes, pues es lógico que lo tenemos que hacer, pero queremos conservar eso de la radio y transmitimos nada más en audio, porque en el momento en el que nosotros estamos escuchando que alguien nos relata de una bruja, de un vampiro, de un nahual, cada uno de ustedes, de acuerdo a su historia de vida, van haciéndose esas imágenes
Entonces, no necesitan que nosotros se las demos digerida, porque a lo mejor yo les presento una bruja y ustedes se la imaginaban que era viejita con una verruga, y entonces alguien más se la imaginaba de otra manera, y entonces estamos rompiendo con esa imaginación que es una de las bases que tiene la radio. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Exactamente, Gina, y es lo que pasa muchas veces cuando llevan un libro, un buen libro, al cine. No, eso es así como que, ay, así era el príncipe. Ajá. Sí, sí, te rompen completamente toda la idea que tenías ya en mente porque leíste el libro primero, la imaginación. Exactamente, exactamente. Y fíjate que ya nada más para cerrar este pequeño breviario, yo te diría que hay muchas personas que dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y yo al contrario la veo, yo digo que para una sola imagen podemos utilizar mil palabras, o sea que podemos hacer las descripciones que quieras, ¿no? Exactamente. Bueno, pero esto de una imagen vale más que mil palabras, lo retoma la publicidad moderna, pero lo dijo Confucio hace muchísimo tiempo. Claro. Y se refería a la comprensión de algo, ¿no? Cuando... Exacto. Pues, excelente, amigo. Muchísimas gracias, Alberto. No sé si quieras agregar algo más. Sí, mira, voy a contar... ¿puedo contar algo? Otro relato, igual de corto más o menos. Ok. Mira, esto sucedió aproximadamente en el año 2003. Resulta que yo tenía una amiga. Sí. Mi amiga se llamaba Silvia, fue mi amiga desde la preparatoria. Y entonces, tenía como bastantes complicaciones ahí con más de un novio y cosas así. Pero bueno, el caso es que con uno de sus novios resulta que se van a Veracruz, se van ella, el muchacho y otros dos compañeros. Resulta que en el viaje, antes del viaje, empiezan a beber, a decir, no, pues ya vamos y luego vamos a llegar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Van en el viaje y van tomando. Entonces, resulta que en una de las curvas de la carretera, la curva era cerrada y entonces toman el otro carril, pero lo que no se da cuenta el conductor es que justamente de frente venía un camión de esos de varias toneladas, de esos que llevan una caja atrás, sí, un remolque atrás, y entonces pues deja el coche. El coche era un bochito, entonces pues ya te imaginarás cómo quedó. Okay, sí, no, pues hecho añicos, ¿no? Exactamente. Después de eso, pues se celebra el funeral de esta chica. Incluso no la enterraron de cuerpo presente porque iba a ser como muy macabro, ¿no? Para los papás, familiares y amigos que viéramos el cuerpo cómo quedó. Sí, no, imagínate. Imagínate nada. Exactamente. Más. Exactamente, entonces fue simbólico el entierro con un ataúd simbólico en el velatorio, digamos. Resulta que algunos días después de que ella muere, ella tenía dos hermanas. Sí. Resulta que sus hermanas me dicen, oye, nos gustaría que vinieras a la casa porque, no sé, pasan cosas raras. Entonces voy a la casa, me quedo un fin de semana con ellos y resulta que a eso de las 11 de la noche más o menos, 11 y 12 de la noche, sí, las luces empiezan a prender y apagar solas, como si un niño estuviera moviéndole al apagador, así se empiezan a prender y apagar solas. Las puertas de repente se cerraban, pero no había viento, no había viento que las impulsara, digamos. Pero entonces no se cerraban fuerte, se cerraban despacio, que era lo más chistoso, y a veces se iban a cerrar, digamos, ya casi para cerrar completamente, y se abría de nuevo la puerta. Entonces, ¿no? Es como extraño. Sí. Que la puerta corra primero en una dirección y luego en la otra. Como si estuviera ahí alguien luego, que quiera hacerse eso, presente. ¿Sí? Y
imagínate, además de eso. No, pues mira. De pronto los aparatos, el estéreo, por ejemplo. Uh-huh. Estábamos así cenando, por ejemplo. Sí. Me acuerdo que estábamos en esa ocasión cenando. Cualquier cosa, ¿no? Y platicando, pues, en relativo silencio, o sea, sin otro sonido más que las voces de nosotros. Sí. Y entonces de pronto empieza, de pronto se enciende el radio y empieza, sí, bienvenidos al programa de no sé qué. Y entonces estaba en esto y de repente se cambia de estación y se sube el volumen. Mm. Qué raro. Ya después desconectamos el radio, sí. Pero... pero de entrada sí nos impresionó bastante porque, o sea, está más allá de la explicación de un cortocircuito, de una falla, de no sé. Claro, nada que ver. Eso pudiera representar precisamente la manifestación de alguien que quiere hacerse presente, que quiere hacerse notar sobre todo, ¿no? Exactamente, sí, es lo que pensamos. Sí, puede ser. Pues es lo que ajá, sí, dime. No, sí, te decía que efectivamente, amigo, tenemos que hacer una pausa. Te agradecemos mucho, Alberto, esto que nos acabas de relatar. Y pues ojalá que no sea la última vez que platicamos, ¿no? Claro, pues ya nada más para despedirme. Uh-huh. Un gran saludo a mi esposa. Claro. Elenita preciosa y de mi amor y de mi vida. Gracias por estar conmigo. Eso es. Pues en todo momento, ¿no? En todo lugar, ¿no? Ándale, que eso sí es amor, ¿eh? Eso sí es amor. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias y por supuesto que un saludo a Elenita y pues un fuerte abrazo para los dos. Muchísimas gracias por permitirme este espacio. Cuídense mucho y pues que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Gracias, igualmente, amigo. Buenas noches. Y ya tenemos, Nacho, aquí en la línea a Francisco Javier. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí, de Tecámac, Estado de México. Saludos a todos nuestros amigos. Claro que sí. Bueno, mi historia es, de hecho, bueno, no me pasó esto a mí, sino le pasó a mi hermana. Fue hace como, bueno, ya no me acuerdo qué tiempo, pero era como las 12 de la noche. Pues ese día ya no, bueno, de hecho ya nos habíamos acostado, pero de hecho yo, bueno, como venía de trabajar, pues yo estaba profundamente dormido. Entonces para ese momento mi hermana pues ya se iba a acostar. Entonces cuando ella se iba a acostar, me dice que pues que estaba en el baño. Entonces cuando de repente dice que escuchó como un lamento, pero el lamento era como así muy lastimoso. Entonces cuando ella escuchó el lamento, pues pensó que pues algo había pasado, porque en ese momento el papá de una señora pues estaba muy grave. Entonces el señor estaba en el hospital y pues pensó que pues el señor ya había fallecido. Ajá. Entonces cuando pasa eso, pues ella no sabía que era la Llorona. Entonces en eso, pues ella me platica que se metió y que le dijo a mi papá que había escuchado un lamento. Entonces cuando ella dice que escuchó el lamento, como que lo empezó a escuchar, en un momento lo escuchó lejos y después me dijo es que le escuchó un poco más cerca. Entonces cuando ella lo escuchó, le dijo a mi papá. Y pues mi papá no le creyó. Entonces cuando salió mi papá al baño, dice que ya no se escuchó nada. Entonces cuando mi hermana la volvió a escuchar, dice que se metió rápido y se acostó. Entonces al otro día, pues yo fui a la tienda y de hecho yo, una amiga me dijo, oye, dice, ¿a poco no escuchaste ayer, dice, a la Llorona? Le digo, no, ¿cómo que a la Llorona? Me dice, sí, fue como a las 12 de la noche.
le digo, me quedarás que no la escuché, digo, porque yo estaba bien dormido. Me dice, no, digo, pues la que la escuchó fue mi hermana. Y me dice, no, dice, es que si era la Llorona, eran como las 12, y porque de hecho pasó por donde yo vivo, y como, bueno, cuando antes vivíamos, pues, teníamos, no teníamos barriado todavía la casa, entonces estaba barriado como de politans. Uh-huh. Entonces pues sí se escuchaba ahí así como que muy tenebroso. Entonces me estaba diciendo mi amiga que cuando ella la vio, pues de hecho también ella no tenía cerrado bien. Entonces me dice que tenían una piedra, y en la piedra pues dice que vio que se sentó la Llorona, y que después que dice que ya empezaron a, creo que aullar los perros muy feo. Entonces dice que ya, pues que agarró y que ya no la siguió escuchando. Entonces yo le pregunté, le digo, oye, digo, ¿pero de dónde la escuchaste? Y me dice, no, pues ahora sí que la escuché, dice que venía desde el centro. Porque cuando dice que venía desde el centro de acá del pueblo, de aquí de Santo Domingo, sí. Dice que la que escuchó que venía ella. Pero, o sea, desde allá, desde el centro, se empezó a escuchar los perros que empezaron a oír bien feo. Uh-huh. Entonces yo nada más de puro coto le dije, y le digo, a lo mejor, digo, ya hasta le he puesto a llorar porque no alcanzó la leche. Y me dice, no, dice, o sea, le dio risa y me dice, no, dice, pues a lo mejor, dice, pero la mera verdad, dice, pues sí se escuchó. Y le digo, no, digo, ahora sí que yo no le escuché, digo, porque pues yo, ahora sí que yo venía de trabajar y pues me quedé profundamente dormido. Y me dice, no, pues tu suerte, dice, porque no la escuchaste, dice, pero yo sí. Yo, así que eso fue lo que ella me, bueno, lo que me platicó. Y después a mí me pasó otra cosa. De hecho, ese día, pues, habíamos salido de viaje a Michoacán. Sí. Entonces, pues, siempre viajábamos de noche. Y ese día, íbamos en la, bueno, ya de hecho el autobús iba llegando al lago de Pátzcuaro. Sí. Entonces, cuando va pasando el lago de Pátzcuaro, yo vi como una, o sea, yo como que vi un barco, y hasta se me hizo raro. Digo, vale, digo, qué raro, digo, ¿a poco, digo, la gente, digo, a estas horas anda pescando? Entonces, pues así lo seguí viendo. Cuando se va acercando el autobús hacia donde estaba el embarcadero, sí, la sorpresa fue que esta luz hizo una bola. Uh-huh. Hizo una bola, dio dos brincos al agua y se fue. O sea que desapareció totalmente. Uh-huh. Y ahora sí que nunca supe qué fue, porque de hecho yo le platicaba a personas y me dicen que a lo mejor era una bruja. Le dijo, pero no, según que las brujas son unas bolas de fuego, pero me dice, pero sí puede ser una bola de luz. Le digo, pues la mera verdad, digo, no sé, digo, pero yo vi clarito cómo era la bola de luz, y yo los dos brincos al agua y se fue. Pero de ese sí nunca supe que habrá sido. Uh-huh. Pues sí puede ser, o sea, esas bolas de fuego o bolas de luz, yo lo interpretaría como lo mismo, ¿no? O sea, nos referimos, ajá, a algo que es lumínico, que emite una luz que se puede ver a mucha distancia. Sin embargo, sí es cierto que cuando las bolas de fuego están a la altura más o menos de los árboles, vamos, puede ser que sean brujas. Cuando están más arriba, pueden ser algunas otras cosas, ¿no? Esas, ¿cómo le llaman? Estrellas fugaces, que no son otra cosa que meteoritos, ¿no? Que van haciendo contacto ahí con la atmósfera y por eso se pueden ver. Hay unas explicaciones muy científicas que en realidad no te las sabría yo dar. Lo que sí te puedo decir es de que en muchas ocasiones esas luces pueden representar ya sea estos meteoritos o objetos voladores no identificados. Habrá quien se ría, digan, ah, ¿cómo crees? No manches. Pero la verdad es de que los que hemos tenido oportunidad de ver ovnis, ahí te lo dejo, ¿no? O sea, no nos pueden decir que no es cierto. Ahora, por otra parte, cuando se trata de brujas, sí efectivamente hay esa señal que va, no sabemos cuál es la razón, que se trasladan a nivel de la copa de los árboles. ¿Y por qué emiten luz?
es difícil explicarlo, amigo. Eso sí, sí, porque de hecho, pues no, ahora sí que no era arriba de los árboles, sino que era en el, ahora sí que en el mero, mero lago de allá de Pátzcuaro. Sí. Y pues sí me hizo raro porque estaba en el agua. Uh-huh. Y sí, yo como que sí lo relacioné exactamente lo que dices, a lo mejor era un ovni. Lo sepa que habrá sido. Pues fíjate, depende mucho lo que hayas visto. O sea, tú mismo nos puedes ayudar a sacar una conclusión en esto. Sí tenía un movimiento, digamos, que fuera parejo, ¿no? Que no tuviera irregularidades, es decir, que subiera, bajara, sin una dirección muy definida. O que sí, era como que iba atravesando simplemente el horizonte. No, pasó de un lado al otro. Porque lo que tienen los objetos voladores no identificados es que precisamente toman una dirección y de un momento a otro la cambian, pero la cambian de una forma radical. Es decir, hacen como que una vuelta de 90 grados y entonces cambian de dirección inmediatamente. Es algo que sí puede dar una diferencia, ¿no? Pues sí, exactamente. Pues sí, sepa que habrá sido y pues... Así se queda uno, sabrá Dios qué es lo que vi, ¿no? Pero exactamente lo vi, fue la primera vez que vi eso, porque pues nunca yo había visto nada. Sí. Y sí, también porque igual aquí mi familia me platicó que allá por la zona de Catepec, por Tultepetlán. Ajá. De hecho también me dicen que igual vieron unas bolas de fuego, pero ese fue en el cerro. Ya, sí. En el cerro. Pero de hecho dice, porque eso que lo querían ver con unos binoculares. Y cuando buscaron los binoculares, pues las bolas de fuego ya se habían ido. Entonces nunca supieron. Eso sí, nunca lo alcanzaron a ver. Exactamente. Pues sí, son las cosas que ocurren. En muchas ocasiones, cuando me dicen, no, es que se me apareció un fantasma, y tú le llegas a preguntar a la persona. Oye, pues ¿cuánto tiempo lo tuviste ahí? ¿Cuánto se tardó en irse? No, estuvo como 5 minutos. Ya empiezas a dudarlo porque estos fenómenos no son tan duraderos, son como que muy efímeros. Apenas unos segundos. Exacto. Pues, sí, exactamente. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haberme marcado, porque sí ya había, ahora sí que ya había pedido, ¿cómo? No me acuerdo cuántas veces para hablar. ¿A pues, poco? Contar mi historia. Sí, no, pues de hecho tengo como, son como, pues desde que estaba el miedotón. Órale. Quería contar el, pero sí, ya. Sí alcancé a escuchar el miedotón. Qué ya, bueno, pues, amigo, pues eres un valiente. Ay. Excelente. Aquí seguimos todavía. Pues aquí andamos, amigo, cuando gusten, esta es su casa. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Igualmente. Y ya tenemos aquí la línea a Jacqueline. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas, Jacqueline? De aquí, de Peralvillo, Cuauhtémoc. A toda la delegación Cuauhtémoc, saludos. Y qué bueno, Jacqueline, que hoy estás con nosotros. ¿Qué nos vas a platicar? De aquí donde nosotros vivimos, bueno, ahorita yo ya no vivo ahí, es casa de mi mamá. Pero desde que yo tengo 5 hermanos, bueno, yo y otros 4 aparte, y desde que nosotros éramos chiquitos, en esa casa siempre han pasado así cosas feas. Cuando éramos chiquitos, en una ocasión vimos, bueno, dormíamos en una litera y una de mis hermanas vio a una mujer así, pues sí, así toda con el vestido mugroso, y cuando volteó así a verla estaba toda greñuda y con la piel descarnada. De hecho, hasta le pusimos nombre. Le pusimos la Macaria. ¿Y por qué Macaria? Porque como estaba alta, como una prima que teníamos, luego hacían burla, le pusimos así. Y ya después así mi hermano la veía en el baño. Mi hermano es más chico que yo, la veía en el baño. Luego mi hermana, que era, pues en ese tiempo estaba más joven, pegaba así en nuestro recámara, pegaba así póster así de artistas. Y siempre una sombra le despegaba uno que era de Alejandra Guzmán. Siempre se lo despegaba. Y mi hermana siempre pujaba así en las noches como que quería hablar, pero nada más pujaba. Ya luego le decíamos, ¿qué tienes, Gaby? No, es que vi la sombra, pero nada más nosotros la íbamos pujar. Después, bueno, cuando así igual de chiquitas nosotras, veía, ahí siempre ha habido un duende.
se parecía como el del Goku, digo, como el de, ay, no es de Goku, no me acuerdo de qué, porque le pusimos hasta el cinco picos, porque estaba así chaparrito y era verde con morado. Sí. Y así muchas cosas. Después, ya de más grande, había una señora que se le pusimos, era la señora de lentes, y yo me fui a vivir con, bueno, me casé y me fui a vivir con mi esposo, y así en la casa donde yo vivía, me cambié varias veces de casa, y en todas las casas donde iba, esa señora siempre me perseguía. Igual a mi hermana, una de mis hermanas que igual se casó, la señora esa Macaria la fue a perseguir hasta su casa, que de aquí se fue a vivir hasta allá, hasta la Magdalena Contreras, y igual hasta allá la fue a perseguir. Y así varias cosas. De hecho, apenas que mi papá se murió, mis hermanos se pelearon. Así sí se pelearon, pues sí, feo, hacía golpes. Y dice un vecino que cuando, porque como llamaron, pues de que se hizo el alboroto, pues vino la patrulla y todo, ¿no? Entonces salimos nosotros corriendo afuera a ver a la patrulla, y dice un amigo mío, que un vecino, que de adentro de mi casa salió así como una bola peluda, así como un sapo grandote peludo, de la casa de mi mamá. Y de hecho ahí nadie puede, o sea, si yo que no vivo ahí voy y me quiero quedar, no duermo, mis hijas no duermen, mis hermanas, así, o sea, nadie puede dormir ahí. Y siempre ahí en la casa de mamá hay así problemas. O nosotros nos peleamos, o cuando papá y mamá estaban vivos, se peleaban. Bueno, mi mamá todavía está viva, pero cuando mi papá estaba así, ya casi antes de que muriera, yo estaba ahí sentada porque yo lo pasaba a ver de que estaba, pues no, ya no se podía parar, y lo tenían acostado así en su cama. Y yo pasaba a verlo, y mi mamá esa noche me dijo, no, hija, no le hables, porque pues sí, ya está descansando, no lo molestes. Y yo me quedé sentada así a un lado y volteé así para un lado, la recámara donde le digo que donde sale la Macaria y el donde tiraba los póster y estaba el duende, y salió así una víbora así grandotota, hasta vi cómo me abrió así la boca, como que me quería aventar, y yo grité, ¡ah! Y me aventé hacia la cama de mi mamá, ¿ahora qué? Digo, mamá, es que ahí estaba una víbora. Y dice mi mamá, ay, ¿cómo crees? Ya se espantaste a tu papá. Y mi papá, ¿ahora qué pasó? Y pues ya no dijimos nada, pero siempre así. De hecho, aquí en el patio se oyen así como arrastran como cartón, o la gente así se comenta, ¿no? Se duermen y al otro día oyeron que arrastraron así cartón o que cadenas. Así se oyen muchas cosas aquí. Wow, pero sigue entonces viviendo alguien ahí, tú ya no, pero algún hermano sigue ahí, y tu mamá, sí, ¿verdad? Mi hermano y mi mamá. ¿Nunca han hecho algo, no sé, llevar a alguien para que haga oración, un sacerdote, un ministro? No, la verdad, bueno, mi papá luego sí tenía leer la Biblia, pero le digo que como siempre salíamos peleando, y mi mamá una vez fue con una señora. Y entonces la señora, pues, nos empezó a decir que a mi papá es de Chiapas, y a mi papá dicen que cuando estaba joven lo embrujaron, y que toda esa mala energía y todo eso que le hicieron a mi papá, porque lo embrujaron con tierra de panteón y así, que toda esa mala vibra la tiene. De hecho, mi papá se enfermó así de la nada, y así nosotros, pues, platicando ya entre familia, bueno, yo le digo a mi mamá, no haya sido que lo haya... la misma enfermedad, bueno, supuestamente la enfermedad fue la que lo mató, pero nosotros decimos que pues a lo mejor fue la brujería, porque siempre fue bien sano y nunca se tenía por qué enfermar, bueno, o sea, no se enfermaba ni nada, y de repente así cayó y pues se murió. Pero dice que cuando él estaba en el hospital, bueno, yo me quedaba con él en la noche, y él decía que en la ventana veía así pájaros negros, víboras, que veía así varias cosas, y yo, no, papá, no hay nada, no, sí, cierra la ventana porque no quiero ver. Pero a mi mamá le dijeron que era porque la gente que le había hecho daño a mi mamá, pues también a nosotros, y que por eso en la casa, pues, espantaban, y a nosotros, pues, así luego, hasta de hecho nos mandó unos escapularios, así unas como punteras, para que supuestamente nos protegiéramos. Pero pues la verdad nosotros no las aceptamos, no quisimos traerlas. Oye, Jackie, una pregunta. Cuando tú dices que la Macaria las perseguía,
¿Literalmente iba sobre ustedes o simplemente es porque la veían? Como que nos quería agarrar porque traía así hasta sus uñas así largas. Ay, no me acuerdo y hasta siento feo. Porque yo desde chiquita siempre la veía y se quería acercar, pero nosotros nos cubríamos así toda la cabeza y nos pegábamos hacia la pared. Sí. Pero como entraba luz, mucha luz, pues se veía así que estaba como de la cabecera a los pies, de la cabecera a los pies caminando, no sé si esperando a que nos destapáramos. O sea, a mi papá sí le llegó a jalar las cobijas y a mi hermano, como era chiquito en ese tiempo, sí. Él no lo dejaba pasar al baño y él lloraba. Oye, ¿pero alguna vez hubo alguna agresión física? Es decir, que alguien... A mi papá nada más solo le jalaban los pies. Ajá. O luego nosotros nos despertábamos con rasguños, pero no, en realidad no sabíamos si nos los hacía la Macaria o otras personas. Bueno, otros entes, porque le digo que ahí había muchos. Sí veíamos que una viejita, le digo, esta Macaria. Incluso cuando yo estaba así chiquita, tenía como 5 años, y siempre estaba el duende ahí, hasta se recargaba y se acostaba en los pies de mi cama. Así estaba, chaparrito, era verde. Vaya, pues oye, fíjate que esto que hacían ustedes o que hacen de bautizar a los entes no es tan bueno, porque eso entabla un lazo. Es decir, es como cuando te encuentras un perrito en la calle y tú vas pasando y le empiezas a decir solo vino, ¿no? Le empiezas a decir solo vino hasta que el perrito asimila que ya te estás refiriendo a él. Y lo mismo sucede con los entes. Tú lo bautizas, en el momento en que tú lo estás bautizando, haz de cuenta que lo estás aceptando. Eso no es muy bueno, lo mejor sería ignorarlos en todo caso, o tratar de repelerlos con oración, es lo más efectivo, ¿no? Oh, ya, no, la verdad nosotros de chiquitos, porque así nos fuimos, pues nos organizábamos. Al principio creíamos que era cosa de nosotros de niño y no lo comentábamos. Ya está, ya de más grandes, que nos reuníamos así todos, ya empezamos, y tú veías, yo también lo veía. Uh-huh. Ay, pues yo también, Lee. Y así, ¿no? Ya incluso, pues hasta a mí, hasta... Incluso yo luego un momento tuve un poco problemas, no encontraba dónde vivir. Ajá. Incluso me estuve quedando en un hotel ahí muy conocido, ahí en Jamaica. Sí. Y ahí en el hotel de Jamaica también me ahí estaba la señora sentada así en lo de... Se puede decir que en el donde ponen, sí, en el tocador donde ponen el espejo. Ajá. Ahí estaba sentada. Y así en varios lugares donde hemos estado nos han perseguido. Ya. Pero, oye, ¿y quieres? Están ahí, la verdad, no, a mí en lo personal no me han tocado, no me han así. Sí nos hemos luego levantado así con rasguños, que luego yo le digo a mi hermana, mira, hermana, ya me dice, es que el duende o tus duendes, hasta luego me hacen burla. Porque luego yo hasta mi casa, luego ahí hasta andan hasta allá, porque ahorita que yo me cambié, pero yo ya vivo así aparte con mis hijas, luego yo les digo que el duende que me molesta, así es que los duendes, pero yo luego les dejo dudas, así como algo con ustedes y con Juan Ramón cuando estaba, que les dejáramos dulces y no fuéramos groseros. Ajá. Yo hubo un momento que yo, mis hijas se quedaban con su abuela y yo vivía sola y yo llegaba con ellos y ya vine, ya les traje dulces y no me estén molestando. Pero luego así me echaba, yo sentía como que me echaban tierra, como que me aventaban cosas, así me daban lata o me escondían una cosa y luego yo, ya démela. Y ya después ya aparecía ahí donde mismo donde yo la había dejado o en otro lugar. Pues vaya experiencia que ha tenido tu familia y que son diferentes momentos que se ha hecho presente este tipo de situaciones. Jacqueline, te proponemos que estemos hablando constantemente contigo para que poco a poco nos vayas contando estos episodios y pues estemos más cerca de lo que ha vivido tu familia, ¿te parece? Sí. Bueno, Jacqueline, entonces te vamos a volver a marcar para que tú también nos puedas platicar otra experiencia. Que pases excelente noche y saludos a toda tu familia. Sí, gracias. Aquí los vamos a seguir esperando. El fantasma errante.